Hola amigos, en el Capitolio se han visto escenas increíbles. El martes 12 se movilizaron un promedio de 10.000 efectivos de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es la reserva en activo del ejército regular estadounidense. Llegaron muy rápidos, solamente con su traje de combate y sus armas, no llevan nada más. Aquí vamos a ver escenas increíbles. Aquí están ya en la madrugada descansando, pero como se verá, no llevaron ni un colchoncito, ni una frazada, nada, solamente entraron con su traje de combate y sus armas. Aquí ya es en la madrugada de la mañana del miércoles, cuando están entrando los funcionarios del Capitolio, y los soldados están ahí descansando sobre el mármol. Este es el patio y las escaleras de ascenso al segundo piso, donde también descansaron. Ahora hay que considerar que están en invierno y solamente han ido con su ropa de combate. Han soportado un buen frío. Ahí están las tropas agrupadas dándose calor mutuamente y tratando de descansar, ¿no? Sin quitarse nada, ni los botines, ni nada. Hacía frío. Aquí es cuando llegaron y estaban ocupando sus puestos. Aquí ya están instalados. Y posteriormente tomaron control de la parte exterior del Capitolio y armaron cercas, varios círculos de cerca de protección. Pero, ¿qué pasó? Bueno, es evidente que el movimiento fue un movimiento militar muy rápido, muy apresurado. Y la razón fue que este movimiento de tropas fue en base a una información que los infiltrados del FBI, que el FBI tiene dentro de los movimientos neofascistas, pasaron información de que se estaba preparando el asalto de los 50 capitolios estatales que tiene Estados Unidos a partir del 16, del viernes 16, para concluir con una gran concentración el próximo miércoles 20, que es la entrega de la presidencia a Biden, el candidato ganador de las elecciones presidenciales. Y como han sido muy duramente criticados por la lenta respuesta al asalto del miércoles pasado, del miércoles de los cristales rotos, bueno, han tomado estas medidas muy muy rápidamente, ¿no? Ahora, hay un movimiento de nerviosismo en los demócratas, porque en esta confrontación tan tan emocional tienen el problema de que Trump, como comandante en jefe del ejército, tiene acceso a los códigos atómicos. Y en la bancada demócrata corrió el rumor de que Trump quería iniciar una guerra atómica o con Corea del Norte, o con China, o con Rusia, con Irán, especialmente con Irán, para enturbiar completamente la transición de mando. Entonces los diputados, los representantes demócratas del Senado y del Parlamento le han pedido al Pentágono, a los jefes del ejército, que le corten el acceso a los códigos atómicos al presidente Trump, y le respondieron de que eso no lo podían hacer porque legalmente significaría un golpe de estado militar. Y el presidente electo y con todos los cargos de ley encima es Trump. Y ahí quedó, ¿no?
Pero mire, mire el grado de nerviosismo que existe ya y paralelamente, en los momentos que se iniciaba la ocupación militar del Capitolio y de toda el área alrededor del Capitolio, se estaba iniciando los trámites para iniciar la destitución de Trump. Y eso también creó suspicacias de que quién exactamente estaba comandando las tropas que estaban tomando el Capitolio justo cuando iban a iniciar la censura del presidente Trump. Bueno, la censura se aprobó, pero esto requiere un trámite que ya no hay tiempo de aquí al próximo miércoles. Ya no hay tiempo para que los trámites culminen, pero por lo menos los demócratas ya con un saludo a la bandera de que ellos están condenando la actitud de Trump de azuzar a la gente, de hacer Capitolio, lo han iniciado. Una de las cosas que hay que tener presente es que con el presidente Trump y su apoyo explícito y abierto a los movimientos racistas, y también en su apoyo abierto y explícito a la represión policial del movimiento de protesta iniciado del 25 al 30 de mayo del año pasado por el asesinato mediante el método del linchamiento de George Floyd. Aplaudió Trump, ¿no? Ese movimiento, el gran movimiento que se generó, que es la vida negra se importa. Trump la calificó de movimiento terrorista, con lo cual justificó la gran represión policial contra ellos. Una de las cosas que se ha constatado es que los grupos paramilitares, los grupos de milicias, es una tradición en la cultura norteamericana, pero los grupos milicianos neofascistas ya es un resurgimiento del Ku Klux Klan y del neonazismo en las últimas décadas. Hace 4 años, cuando Donald Trump asumió la presidencia, se consideraba que había más de 600, 700 grupos paramilitares de derecha, pero dispersos, sin conexión. Actualmente se calcula que están alrededor de los 1.500, pero con la diferencia de que ahora se están centralizando y específicamente se están centralizando bajo el liderazgo de Donald Trump. Están mucho más equipados, tienen mucho más armamento y tienen una mayor estructuración. Y en los últimos meses se ha visto ya un proceso de coordinación y de unificación de movimiento en el territorio norteamericano. O sea, se han desplazado ya como grupos móviles para apoyar a grupos racistas en determinadas ciudades cuando los movimientos de protesta se hacían muy fuertes. ¿Qué cantidad son? A estas alturas podemos calcular que hay un explosivo crecimiento de estos grupos que debe pasar de más de los 100.000. Fíjense que la votación que tiene Trump es la mitad de la votación de los 330 millones. Han votado un promedio de 150, 160 millones, de lo cual la mitad la tiene Trump. La diferencia es corta. Digamos que un promedio de 70 millones de norteamericanos en edad de votar apoyan a Trump. Y gran parte de un bloque importante de estos 70 millones están aceptando la tesis de Trump de que le han robado las elecciones y por lo tanto se están movilizando en ese sentido. De allí la alarma del FBI, ¿no? De que están en capacidad de plantearse un asalto a los capitolios de 50 estados de la Unión. Ahora, por otro lado, la mayoría de los 800.000 policías de la estructura policial
de los distintos organismos estatales norteamericanos simpatizan pues con los movimientos de racistas, ¿no? Eso implica que aparte de la infraestructura y apoyo que hayan logrado desarrollar los movimientos nazifascistas, tienen también un apoyo importante en la infraestructura policial a nivel nacional. El movimiento, lo que opone como contrapeso el movimiento Las Vidas Negras Importan es su gran capacidad de movilización de masas. Es muy, muy superior a la capacidad de movilización, digamos, de la derecha, de los neofascistas. Y eso se ha demostrado en varias ciudades. Pero en lo que respecta a la capacidad miliciana de los grupos paramilitares latinos, negros, es bastante inferior, ¿no? Por una serie de circunstancias. Pero como contrapeso también, en estos últimos meses de pandemia, de crisis, de represión policial en Norteamérica, en Estados Unidos, se ha dado un dinámico proceso de unificación sindical. O sea, en Estados Unidos se logró de que el movimiento sindical se divida por sectores de tipo étnico, por ejemplo, sindicatos predominantemente negros, sindicatos predominantemente que son mexicanos y latinoamericanos, y de sindicatos predominantemente blancos, ¿no? Pero se está dando un proceso por la presión misma de una identificación de clase, como se ha dado también con un sector de los paramilitares blancos que desde una identificación de clase ellos no son nazifascistas, es más, son antifascistas y forman parte de este fuerte movimiento que se ha denominado en términos generales Antifa, como acrónimo de movimiento antinazi y antifascista. Entonces, hay un proceso de unificación sindical para enfrentar a la derecha que se está también articulando. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que el Partido Republicano, si bien las capas dirigenciales se están distanciando de Trump, Trump tiene el apoyo de la masa. De la masa que en este momento se ha articulado bajo sus simpatías y que lo está apoyando. No hay ningún líder republicano que le dispute esa simpatía de masas que tiene en este momento Trump. En lo que respecta al Partido Demócrata, el Partido Demócrata también está procesando en los últimos años una polarización interna también con características de clase. Los vinculados a los círculos financieros, como el clan Clinton, Bill Clinton, su esposa, Obama, todos esos forman parte, el mismo presidente Biden, forma parte de una digamos, capa dirigencial muy vinculados al poder del establishment, del poder establecido, del poder financiero. Y una persona que no estaba en el partido, que ingresa en el partido en los últimos años para poder luchar la candidatura, porque legalmente no tiene espacio por otro lado, entra al Partido Demócrata y se ha convertido en una referencia muy importante bajo sus banderas socialistas, identificadas como socialistas, pero que son claramente socialdemócratas. Pero es la izquierda dentro del Partido Socialdemócrata, que a su vez agrupa a los sindicatos, a los principales sindicatos nacionales, que a su vez se están unificando. Entonces, estamos viendo que en este momento hay una articulación muy fuerte alrededor del movimiento socialdemócrata de Bernie Sanders, que ha jalado en determinada manera la imaginación política del gran movimiento de masas llamado Las Vidas Negras Valen, y también el proceso de unificación sindical. Ya Bernie Sanders ha peleado por la candidatura presidencial del Partido Demócrata, no lo logró, pero hizo un movimiento inteligente. Él dijo: el enemigo principal a derrotar es Trump.
Por lo tanto, yo renuncio a mi candidatura y apoyo a Biden, ¿no? Manteniendo mis diferencias con Biden y luchando por mi programa socialdemócrata dentro del partido. Pero Biden no es mi enemigo principal, no es el enemigo principal del partido, no es el enemigo principal de los trabajadores. Así que él renunció y apoyó a Biden. Ahora, Biden lógicamente ha logrado copar los cargos estatales con la rancia cúpula dirigencial conservadora del Partido Demócrata. Y esto también se está procesando. Por su lado, Trump, como líder principal del Partido Republicano, que ya no van a tener mayoría en ni en la Cámara Baja ni en la Cámara Alta, por lo tanto, va a tener las manos libres para los siguientes años recomponer su movimiento, pero ya de una manera que él quiere hacerlo. Así que, según las informaciones del FBI, estos días hasta el próximo miércoles de transmisión de mando, se presenta como un movimiento ya un poquito movido. La política que ya anunció Biden es básicamente la misma política de Trump. O sea, la política de los subsidios, la impresión de billetes. Se había anunciado que estaba ofreciendo un promedio de 7 billones adicionales de monedas impresas para estimular el movimiento económico y para los subsidios a la población. Recuerdo que fue solamente con 3 billones de papeles valorados y bonos basura que se quebró el sistema financiero a fines del 2007-2008, la última gran crisis financiera equivalente a la crisis del 1929. Ahora son, hasta antes de la pandemia, eran cosas 9 billones de papeles valorados. Calculan de que en el transcurso de la pandemia se ha impreso algo así como un promedio de otros 7 billones. Estaríamos hablando entonces ya de 16 billones. Y si a eso se los agrega, cosas los 70, incluso la última cifra es mayor, estaríamos hablando ya de 25 billones de papeles valorados en el mercado y solamente se suma pues a los elementos de la madre de la crisis, la crisis financiera que están anunciando varios especialistas, con la posibilidad de que está ahí en el transcurso de este año, ¿no? Pero todo eso está en proceso. El otro elemento que quería comentarle es la cuestión la curiosa entrevista de Sagasti. O sea, Sagasti el miércoles 13 hizo una conferencia de prensa ¿qué dijo? ¿Qué quiso decir con lo que dijo? Ha sido. O sea, lo que se estaba esperando, lo que se estaba esperando es que el presidente Sagasti, hombre instruido, inteligente, con mundo, iba a presentar un esquema de correcciones en el tratamiento principalmente de la pandemia y en segundo lugar el problema de la reactivación económica, buscando apoyar a los sectores que sostienen realmente la economía nacional, que no son necesariamente las grandes empresas, ¿no? Pero terminado su exposición, se olvidó de anunciar las medidas. Es increíble. Hace el cuadro, hace su exposición, dice que se han agregado nuevas metodologías,
pontificaciones, regionalización, presenta mapas y termina. Y se olvidó de anunciar las medidas. Es increíble. Las medidas luego las tuvo que anunciar una ministra que a su vez no se entendía con claridad las cosas que exponía. Al grado que el ministro de Educación trató de tapar, ¿cómo se llama? Este caos, este enredo, este sin rumbo, tratando de resumir las conclusiones y plantear, tratando de darle coherencia a la incoherencia de la exposición del presidente. En conclusión, la imagen, la sensación que ha dejado, que es un gobierno que no tiene rumbo. Es un gobierno que no plantea ninguna mejora, ¿no? Esta sensación de gobierno sin rumbo, esta manifiesta confusión entre los componentes del gobierno, demuestra que en alguna parte hay pues algunos criterios razonables para tratar de encuadrar ciertas metidas de pata, pero por otro lado es dominante el criterio de que se va a seguir aplicando y se está aplicando la misma política de Vizcarra. O sea, cortina de humo, promesas, ninguna medida de mejora en sanidad pública. Porque estos cuadros que presentaron es un refrito, pues se conoce ya eso. Y además son cuadros alterados con cifras falsas. No han anunciado ninguna mejora en sanidad pública. ¿No? Ninguna mejora en los planes de economía. Y en conclusión, es la misma política favorable a la CONFIEP, la que continúa, ¿no? Completamente enredado, confusos, queriéndonos dar la idea de que están cambiando y mejorando las cosas. Es mucho bla bla bla, de regionalización, de índices, pero sin ton ni son. Repite lo de las pruebas, estas pruebas rápidas que ya se sabe que no sirven para nada. O sea, desde el año pasado, desde la experiencia europea, antes que se establezca la pandemia, se sabía, pero nos han hecho pues creer de que se están preocupados por nosotros, repitiendo algo que no sirve para nada, como es la prueba rápida. No hay nada nuevo de ventiladores, no hay capacitación para manejar nuevos equipos. Es la misma política de Vizcarra de favorecer en todas las líneas del Estado a la CONFIEP, a la gran burguesía importadora, exportadora, a socios menores del gran capital financiero internacional, principalmente norteamericano. Y lo que nos están diciendo es sábese que pueda. Es sabes que puede. Además, si te enfermas es tu culpa. Siguen con la política de que si el pueblo tiene problemas, es por culpa de ellos. Es por culpa de nosotros, la gente del pueblo. Ahora, ¿qué? Sigue con la prohibición de que no podemos ir a las playas, de que el carro particular contamina, que estamos a salvo de la contaminación, de la infección, atiborrados en los microbuses, en los ómnibus, en el transporte público. Mira las cosas absurdas que plantean, ¿no? En ese sentido, nos han puesto un nuevo toque de queda y nuevas medidas restrictivas, nuevamente tratando de meterle miedo a la gente. El miedo nos paralizó al principio porque realmente fue una cosa mundial, ¿no? Y bueno, nos quedamos un poco quietos. Y aprovecharon la cuarentena para
desbancar los fondos estatales, ¿no? Y ahora dice Sagasti que, uy, hay otra pandemia. ¿Se acuerdan que cuando estaba bajando la pandemia, dijeron que, que el dengue, la chikungunya, que habían brotes de esto y brotes de otro, que siguen guardados? Que cuando la gente se comenzó a movilizar, no salgan porque se pueden contagiar. Toque de queda, aumentan el toque, que 7 de la noche. Mire, hechos reales. A fines de mayo, cuando la gente estaba demasiado tiempo acuartelada en sus casas, los ahorros se habían gastado y la gente se estaba muriendo de hambre, ¿qué hizo la gente? En forma espontánea, por sobrevivencia, saliendo de sus casas y muchas familias comenzaron a caminar a provincias para regresar, donde sus familiares les podían dar apoyo y cobijo a provincias. Dijeron, no se muevan. No puede, no está prohibido el transporte. Se fueron caminando. Y en el camino ya comenzaron a resolver gente de buena fe, de buena voluntad, llegando a acuerdos, a embarcarlos, ¿no? Porque ni siquiera movilizaron a los recursos de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas para trasladar a la gente. Luego fue muy parcial. Y la gente salió masivamente a buscar algo que comer, algo que vender para llevar algo que comer a sus casas. Cientos de miles de personas, podríamos calcular algunos millones de personas salieron, porque hay que entender bien esta salida. Por un lado, rompieron con el toque de queda y el estado de emergencia. La masa espontáneamente, en forma pacífica, a fines de mayo rompió, quebró el toque de queda y el estado de emergencia por necesidad de sobrevivencia. Y este fenómeno pudo hacerse porque detrás de ellos hay una infraestructura productiva, ¿no? Que está sumergida, que forma parte del movimiento de las pequeñas y microempresas, que se sabe, ¿no? Que produce arriba del 75% del Producto Bruto Interno o más, porque es difícil cuantificarlo, pero se calcula que también da mano de obra al 95% de la mano de obra nacional. Y hay un mercado de consumo, y es esa base productiva, y ese mercado de consumo que le da vida al movimiento de la venta, a la microventa, a la venta ambulatoria, al pequeño puesto y a las tiendas. Y eso no tiene nada que ver con los planes económicos de la CONFIE, no tiene nada que ver con las promociones. Es creación heroica, es creación masivo de valor por trabajo propio. Porque el valor no lo crea pues el capital financiero. Pongan, como decía un joven, pongan 1 millón de dólares en un cuarto y cierren, lo regresen dentro de 9 meses a ver si han parido algo, pues, o sea, si ha crecido algo. Lo vamos a encontrar carcomido por las ratas y las cucarachas, ¿no? Devalorado. Porque lo que produce el valor, ¿no? Y esto hay que aclararlo bien, es el trabajo creativo del pueblo peruano. Los conos han crecido no por planificación económica, han crecido a punta de pulmón. Se cierran circuitos económicos al margen de los circuitos oficiales y los reconocimientos y las estadísticas que mueven los ministerios. Si los mercados están abastecidos, porque los mercados en Lima están abastecidos, se encuentra de todo, no es por política de gobierno, sino por creación heroica de los productores peruanos, urbanos y rurales. Y los precios no se han disparado, han subido un poco, sí, pero esa campaña de la crisis, el 13%, el 30% de caída de la economía, etcétera, etcétera. Los mismos economistas de la burguesía, de la CONFIEP, no entienden cómo es que se mantiene la economía, no entienden cómo es que se está recuperando tan rápidamente la dinámica económica del país. Desprecian pues al pueblo y desprecian a su fuerza principal. La fuerza principal del desarrollo económico del país está en las MIPES, urbanas y rurales,
de la capital y en provincias. Y la densidad poblacional es la fuerza del mercado, de la fuerza del mercado interno, que había un lapsus ahí, la fuerza del mercado interno, que es la fuerza principal del crecimiento. Y no hay ninguna medida eficaz que a este sector importante el gobierno se lo plantee como la defensa del mercado interno, ¿no? Renegociar los tratados de libre comercio en todos esos aspectos que afecta a los productores peruanos. Ninguna medida efectiva a gran escala financiera. Qué chistoso, ¿no? Designan un sector del capital financiero a la microempresa, pero se lo dan a los bancos privados, para que los bancos privados sirvan de intermediarios. Y los bancos privados están haciendo lo que les da la gana con la plata, pues, que destinados a las MIPES, salvo algunos sectores que tienen vínculos y pelean y tienen una serie de cosas más de elementos, pero no es la generalidad, pero es una serie de contactos que no es la generalidad. En ese sentido, mi opinión es que es, como decía un científico, es un índice de locura hacer siempre lo mismo y querer tener resultados distintos. Pero los miembros de este gobierno no están locos, son mentirosos. Nos están contando cuentos para hacernos creer que estas medidas que están repitiendo nos van a sacar de los problemas. Cuando las fuerzas principales, los factores principales, los elementos principales de la sociedad peruana, que son los trabajadores y los microempresarios, las MIPES en general, completamente desatendidas. Y, lógico, pues, la cosa que está que está, los sectores laborales organizados ahorita están en pie de lucha. Lo que se inició con los trabajadores del agro, se sabe, pues, se va a extender, se está extendiendo. Ha habido una onda de tranquilidad en Navidad y Año Nuevo por costumbres culturales, la religiosidad, las reuniones familiares. Pero pasado, usamos la fiesta de Reyes del 6 de enero, Pandangán, ahorita se están desbordando. Y los candidatos, a las elecciones de abril, completamente descaminados y desubicados respecto a la representación de los trabajadores. Los trabajadores tienen que generar sus propias alternativas y pensar bien por quiénes van a votar. Y borrar del mapa, pues, a los partidos mafiosos, corruptos, corruptores, que ya los conocen, negándoles su voto. Eso es lo que hasta el momento puedo decirles, ¿no? No hay ningún perfil claro de una alternativa que represente los intereses de los trabajadores y del pueblo peruano. No se perfila. A pesar que algunos quieren ver en algunas personalidades la alternativa a la salvación nacional, pero entre el deseo y la realidad hay una distancia. Por el momento, concentrémonos en identificar por quiénes no vamos a votar. Todavía hay un poco de tiempo para definir, al último, si se vota por alguien o no. Eso es todo por el momento, mis queridos compañeros, amigos, camaradas. Gracias por verme, gracias por escucharme. Hasta la próxima.